bienvenidas, amigos televidentes, a su programa Desde el Campo. Es un placer poderles acompañar en esta nueva edición. Como veis, nos encontramos en este bello lugar que queda ubicado en el municipio de Villa El Carmen. Aquí nos venimos a conocer el trabajo que realizan tres productores en el proceso productivo de gallinas ponedoras y de carne, que realizan desde la incubación, la producción y el destarte. Acompáñenos en este nuevo recorrido que realizamos aquí. Iniciando con el proceso de producción de pollos de engorde en el municipio de Villa El Carmen, a través del fortalecimiento que da INTA a los productores que nosotros hemos venido atendiendo, hemos venido dándole recomendaciones técnicas de acuerdo al manejo y de acuerdo a la categoría de los pollos de engorde. Inicialmente nosotros abordamos al productor y le damos las recomendaciones para ver de qué manera estos productores van a recibir los pollos de engorde. Los primeros días que el pollo de engorde llega a la galera son días muy específicos, muy clave para el desarrollo de esta ave. En el caso de los pollos de engorde, nosotros tenemos un ciclo productivo de 40 a 42 días donde ellos ya deben estar listos para matanza. Pero sin embargo, para obtener un rendimiento óptimo, nosotros debemos tener un manejo adecuado, óptimo, de acuerdo a las categorías de este pollo. Entonces, es por ello que nosotros, a través de INTA, vamos donde los productores, capacitamos a los productores, porque inicialmente cuando recibimos los pollos, debemos asegurar que estos tengan unas condiciones adecuadas. Principalmente, nosotros hacemos énfasis en el bienestar animal de esta ave. El bienestar animal, recordemos que son aves que vienen de un proceso de incubación industrial, de tal manera que vienen con una temperatura ya adecuada a ese estado que están en incubación. Por lo tanto, el productor debe acondicionar la galera previo a ello, instalando los comederos, los bebederos y teniendo la luz adecuada para que cuando el pollo venga encuentre casi las mismas condiciones del proceso de incubación. Trabajamos con incubación, una incubadora artesanal, y iniciamos con una caja. Luego pues ya los íbamos preparando, teniendo más conocimiento a través de las capacitaciones de los organismos, de las instituciones, y así aprendimos. Entonces se hizo la incubadora más con termostato, con sus abanicos, y hoy estamos criando gallina, tenemos 2 años sacando, produciendo pollos, gallinas, las incubamos. Es más fácil porque la gallina dilata un tiempo, 20 días, más el proceso de estar cueca, entonces es más dilatado. Y la incubadora son 22 días, 20, y ellas ya podemos volver a echar más huevo en la incubadora y avanzamos más. Es un proceso más rápido que utilizar la gallina. En una caja, conseguimos una caja, le pusimos una bujía sin termostato, solo con un termómetro para niños, y así fuimos, miramos el resultado, nacían pollos bien. Entonces ideamos hacerla mejor, hacer con otro proceso, ya es el termostato, ya con su abanico, y así íbamos avanzando. Miramos que es más rápido y tenemos mejores resultados. Creo que se han echado bastante pollo. Son 2 años los que hemos trabajado con
incubadora. Al inicio del proceso productivo de las gallinas ponedoras y de carne, es importante que cuenten con un espacio idóneo en la galera. Lo recomendable es tener de 8 a 10 pollos por metro cuadrado. Esto permite aminorar el estrés y tener un desarrollo óptimo. Yo compro el pollito de un día de nacido y lo ubicamos en un lugar. Desde que viene lo empezamos a hidratar, porque muchas veces viene deshidratado el pollito. Entonces le damos una vitamina especial para que ellos se hidraten. Los tenemos en un lugar pequeño. Conforme ellos van creciendo, vamos abriendo el espacio. La comida y el agua no debe de faltarle, le damos inicio. Cuando los traemos hasta las 3 semanas, les damos inicio. Después de esas 3 semanas, cuando ellos tienen 3 semanas, ya tienen un buen peso, hasta de 3 libras. Entonces, a partir de ahí les cambiamos el alimento. Siempre cambiamos mañana y tarde el agua. En el agua le echamos vitaminas, dependiendo de cómo estén, porque a veces les damos antibióticos. Si los vemos que están un poco enfermos, les damos antibióticos, y si no, solo vitaminas para que ellos coman lo necesario. En la mañana y la tarde, ver que no les falte la comida. En la noche tenemos que prender las luces para que ellos no paren de comer. Y a los 22 días, como le digo, cambiamos la comida ya a engorde, a final. Nosotros la llamamos final. Y esa comida se la damos hasta el tiempo que los destazamos. Ya al mes y medio, ya a los 40 días, ya nosotros, casi siempre, cada semana tenemos que ir pesando, porque así vamos viendo si el pollo lleva un buen peso. Si hay pollos de que no tienen el peso que nosotros necesitamos, entonces lo apartamos para que ellos coman más. Porque a veces, como están aglomerados, entonces hay unos que comen más que otros. Y ese es el problema, que a veces hay pollitos que se van quedando. Entonces ese pollito que se queda, lo apartamos para que él coma más y pueda recuperar el peso que llevan los otros. Entonces a los 40 días volvemos a pesar y ya empezamos a matar. Ya pollos de 6 y media libras en pie. Y ya destazados, ellos dan de 4 a 4 y media. Pero han habido veces de que han salido pollos de 7 libras en pie. Y ya destazados quedan en 5 y piquito. Para un óptimo desarrollo de las gallinas ponedoras se le debe aplicar sus debidas vacunas y vitaminas para evitar cualquier tipo de enfermedades. Pues este proceso ha hecho desde el inicio. Comenzamos con el día 1, trajimos las gallinas desde el día 1, le dimos su tratamiento completo, adecuado como debía de ser. Le trajimos, las tuvimos en un espacio más reducido, para que tuvieran una buena temperatura, una calor de bujía más baja, para igual tuvieran una buena temperatura, su agua, su comida 24 horas, como lo dice la ficha técnica. Después les fuimos reduciendo lo que es la energía para su proceso de crecimiento. Comenzamos con lo que es el alimento e inicio 1, la primera semana, la segunda 2 semanas, la tercera y cuarta semana seguimos con inicio 2, 3, 4 y 5. En la sexta semana le cambiamos a lo que es desarrollo. Tuvimos desarrollo en la cuarta, en la 6, 7, 8 y en la 9 le cambiamos a lo que es engorda. Ya en la 14 le pusimos lo que es prepostura y naturalmente ahorita estamos trabajando, terminando el ciclo de prepostura y comenzando con lo que es postura a 19 semanas, que es lo que presentan estas gallinas. El tipo de alimento que debe de consumir esta ave para llevar un buen desarrollo y llevar un buen emblema hacia su crecimiento. En la fase 1 que compramos es el alimento, el grano más fino, para que el pollito pequeño tenga un mejor tratamiento, lo coma y no lo desperdicie mucho y tenga su mejor desarrollo. El inicio 2
ya un poco más grano, el granito más grandecito, entonces lo que le ayuda es a base de su desarrollo, vaya creciendo su metabolismo y adaptándose al sistema completamente. Ya lo que es desarrollo, pues ya para crecimiento completamente. Hemos nosotros implementado lo que es la alimentación de esta gallina. Hemos hecho un tratamiento a base de maíz, sorgo, soya, lo que es semolina, sal pecutrín y sal mineral. ¿Lo procesan o lo compran ya? Lo hemos procesado. Nosotros lo hemos hecho para probar este requerimiento en esta ave y la verdad que ha hecho muy satisfactorio porque los ha dado buen resultado hasta el momento. Lo que hemos implementado también son lo que es en desinfectación. Como podemos ver acá, usamos una planta natural que se llama Vítamo, el cual ayuda a lo que es la gripe aviar y controla lo que es el metabolismo de la temperatura hacia el animal, o sea, la ave mantiene un fresco todo el día. Las gallinas de descarte, es decir, aquel animal que cumplió su vida productiva, termina siendo un negocio para venderlo. En general, para que podamos llegar al proceso de descarte de la ave son 80 semanas, pero su postura inicia a las 20 semanas. En sí son 60 semanas productivas, 60 semanas de producción de huevos y las 20 semanas que tiene que esperar el productor para comenzar la prepostura. En este caso, pues nosotros estuvimos acá donde el compañero Luis, que está iniciando este proceso, las aves están iniciando el proceso de postura. Entonces, el punto máximo, después de las 40 semanas, comienza su pico máximo de producción, estabilizando su postura, y a las 80 semanas, pues lógicamente, llega el proceso de descarte de estas aves. Llega el proceso de descarte donde nosotros, previamente, ya en acompañamiento con ellos, tenemos que ir viendo cuáles van a ser nuestras próximas aves de reemplazo, reemplazar directamente la camada, la parvada de estas aves. Se debe reemplazar con aves jóvenes, porque ese proceso de descarte a las 80 semanas prácticamente ya baja considerablemente la postura de huevo, y es donde nosotros ya podemos hacer el doble propósito de esta ave. El propósito de la ave ponedora, aquí en este caso, la Isa Brow, es la producción de huevo. Pero al final del periodo lleva el otro propósito, que es el descarte, y entonces la podemos vender para carne. Y ahí es donde se sacan las aves, se mandan al mercado y ya tenemos otro ingreso extra. Ese es el proceso que nosotros debemos considerar, un ciclo nada más de 80 semanas, incluyendo las 20 que están previo a la postura. Las técnicas implementadas de esos tres productores han permitido tener una buena producción de gallinas ponedoras. Le agradecemos su fiel sintonía en esta edición que hemos realizado desde Villa El Carmen. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Twitter.